El elemento audio incorporado en nuestros libros se usa para incluir algunas partes musicales, un podcast, para textos de idiomas o en general para un texto que utiliza metodologías inclusivas. La etiqueta que vamos a usar es la que aparece en nuestro libro de diseño de libros interactivos, que es la que vemos acá y que vamos a incorporar. Y allí vamos a poner algunos ejemplos de audio. Entonces vamos a copiar la etiqueta que traemos del libro. Es la etiqueta audio. Aquí la abrimos, aquí la cerramos. La acompañamos de esta orden, controls. Todo para que aparezca el panel de controles. La fuente es donde se encuentra el archivo de audio. Lo tenemos en una carpeta de audios que se encuentra acá. Están en formato MP3, pero se pueden utilizar otros formatos que son aceptados por el libro. Formatos compatibles con HTML5. Muy bien, entonces aquí tenemos el audio de un gallo. Se incluye el tipo de audio que es MP3 y miremos cómo funcionaría. Al ejecutarlo nos aparece el panel de control y escuchemos. Entonces funciona bien. Este panel de control me permite modificar el tiempo de producción del sonido, también el volumen y la velocidad de reproducción. También podemos recurrir a utilizar una etiqueta, por ejemplo, de párrafo, todo ello para centrar la etiqueta audio. Entonces le podemos decir estilo, text align, que nos lo centre. Y cerramos aquí la etiqueta párrafo. Entonces, de esa manera nos aparece centrado. Este panel de navegación o panel de control de audio puede tener configuraciones diferentes en los navegadores, generalmente en Chrome, en Edge y en Opera es la misma forma que están viendo aquí en pantalla. En Firefox aparece un formato un poco distinto, pero con los mismos elementos que estamos viendo acá. No se puede modificar el ancho, no se puede modificar la altura, es tal como lo vemos aquí y esa es una forma de incorporar audios. Sin embargo, es posible también utilizar una imagen para que al dar clic sobre la imagen nos abra el audio. Por ejemplo, vamos a poner acá imagen. Le vamos a incluir la clase como lo vimos en la sesión cuarta del curso. Le vamos a decir image span. Le vamos a poner la fuente donde se encuentra la imagen. La tenemos ahí en audio, si es el gallo, en formato PNG. Y cuando demos clic sobre la imagen, le vamos a decir que abra el interactivo que se encuentra en la carpeta audios llamado Gallo en formato MP3. Realmente no es un interactivo, pero es el método que usamos. Igual hay que incluir las dimensiones donde se va a abrir el panel de controles. Vamos a poner, por ejemplo, 200 y 60 de alto. Cerramos el paréntesis, cerramos las llaves y vamos a poner un ancho de la imagen igual al 40%. Muy bien, veamos cómo se nos presenta. Aquí no aparece el gallo, al hacer clic sobre él,
aparece el audio. Digamos que el único problema es que siempre va a aparecer el panel de control en una ventana aparte. Lo ideal era que al hacer clic se escuchara el audio sin que se presente esta ventana emergente. Esto es algo que los invito a que en el curso lo veamos con algunos métodos adicionales que vamos a usar para incorporarlo en objetos interactivos diseñados con Descartes JS. Aquí tenemos un ejemplo del audio normal. Aquí lo tenemos con un objeto interactivo en Descartes JS, que incluso lo podemos mirar en una ventana emergente. Los demás también son hechos con el editor Descartes JS. Por ejemplo, acá muy similar al gallo, aparece una imagen y al hacer clic se escucha el audio, pero no en una ventana emergente. Son métodos que miraremos en la quinta sección del curso Diseño de Libros Interactivos. Los colores también se pueden cambiar para no usar el color que trae por defecto la etiqueta audio. Bueno, eso es todo. Ya cada cual definirá si requiere o no usar este tipo de elemento multimedia. Hasta pronto.